Bueno, ahora cabros, ¿cómo están? El día de hoy veremos uno de los juegos de carreras en móviles más esperado en este 2023. Y lamentablemente no le está yendo muy bien que digamos. Este juego sería Car X Street, un juego de carreras en mundo abierto que prometía renovar totalmente la esencia en juegos de carrera en móviles. Ustedes ya saben que el 99% de los juegos de carreras que son buenos simplemente son con modalidades de circuitos del punto A al punto B. Y pueden ser carreras rápidas, las clásicas persecuciones o simplemente un contrarreloj. Sin embargo, solamente teníamos uno que iba a salir en móviles y que era con mundo abierto, con todo el potencial del mundo, y ese era Car X Street. Sin mencionar que el juego estaría disponible en Android, iOS y también en PC. Así que sean bienvenidos a mi review honesta sobre esta beta, entre muchas comillas, de Car X Street. Lo que también es honesto son las actualizaciones de mi aplicación de juegos móviles, TS News. Al fin obtuvimos la verificación de Google, ahora pueden loguearse directamente con su cuenta de Google para poder comentar diferentes publicaciones. También renové la sección de futuros lanzamientos, ya saben que si pinchan la sección de la cuenta atrás, pues van a ir directamente al juego sin ningún tipo de acortador. Y gracias a sus votaciones a través de las redes sociales de TS News, que es @TSNewsApp, hemos seleccionado el nuevo diseño de las publicaciones. Básicamente es la categoría, que puede ser una beta cerrada, por ejemplo, y obviamente lo que tiene que ver con la noticia, fecha de lanzamiento, lo que ha pasado, el chismecito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si no se quieren comer 573 clickbait diariamente y 350 cortadores de links, pues tienen TS News totalmente gratis en la Play Store. Voy a comenzar fuerte con este video, mencionándote que si tienes un Android no te recomiendo absolutamente nada, pero cero posibilidad de descargar Car X Street. A modo de resumen, es una mierda de juego, sí. Básicamente es un juego con más bugs que cosas jugables, pésimos gráficos, pésima optimización y una compatibilidad muy mala. Da igual que seas usuario de gama media, de gama baja o que tengas lo último del mercado, las posibilidades de que seas compatible con el juego son casi nulas. En Twitter, si buscas Car X Street en Android, pues el 99% de las cosas que ves son relacionadas a cosas negativas del juego, pues son bugs o simplemente reclamando sobre la compatibilidad del juego. La respuesta de la desarrolladora es que debes borrar el caché de Google Play, sí, XD. Evidentemente, esto es un grave problema del desarrollo del juego. Lo del caché de Google Play, pues solamente es una excusa. Probablemente ya sean problemas relacionados al SDK o las nuevas API de Google en Car X Street. Y esto lo sé a ciencia cierta porque yo mismo soy desarrollador de aplicaciones en Play Store, así que sí, pero ni de cerca es un error de la Play Store. ¿Y esto qué terminó provocando? Pues que los usuarios opten en descargar una APK externa en otras páginas con acortadores de pago que publican youtubers o directamente versiones pirata. Actualmente el juego en Android no es recomendable. La parte buena es que es un juego con total potencial, ya que su versión de iOS, que fue lanzada en el 2022, sí que vale la pena totalmente. De hecho, les estaré dejando una comparación gráfica de cómo se ve en ambas plataformas y la diferencia es simplemente abismal. De hecho, todos los gameplays que están viendo de fondo me los he tenido que conseguir grabados en iOS porque la versión de Android directamente es que el video se vería mal y no es de mi agrado el presentarles un video así. Así que no se piensen que si descargan Car X Street se les va a ver como se ve en este video, no, esto solamente está en iOS. Y todo tiene diferencia aquí, las texturas, los FPS, la cantidad de contenido, la optimización, la distancia de renderizado, absolutamente todo es mejor en iOS. En Android, fuera de que si eres incompatible, las partidas multijugador ya están llenísimas de hackers, puesto que muchas personas pues descargaron el juego fuera de la tienda oficial. En mi experiencia personal, el juego se me cerraba todo el rato, estaba capado a 30 FPS y los gráficos están tirando a bugueados más que gráficos malos. No cabe duda que si la versión de Android llega al punto de iOS, valdrá totalmente la pena y sería uno de los mejores juegos de carrera en móviles. Pero por el momento, como dije al inicio del video, no recomiendo para nada descargarlo, ni siquiera así como para probarlo, porque sinceramente te va a decepcionar. Ya sé que en este punto ya habrán algunos comentarios que digan: pero tío Thrasher, no puedes pedirles eso ya que esto es una beta. Lamento informarte que este originalmente iba a ser el lanzamiento global, solamente que lo han medio camuflado, y aquí les voy a mostrar la falsa beta abierta de Car X Street. Como dije a lo largo del video, recomiendo encarecidamente esperar un tiempo para el lanzamiento real de este juego, debido a que la desarrolladora ha sido un poco rara en el aspecto del lanzamiento del juego para Android. Lo pongo un poquito en contexto, este juego iba a ser lanzado originalmente en el año 2022, sin embargo se retrasó varias veces para sacar un producto bien hecho, hasta ahí todo bien. En octubre del 2022 fue cuando
recién hablaron de la versión de Andre, mencionando su retraso, los motivos, que en este caso serían problemas técnicos que estaban teniendo y que necesitaban más tiempo para el desarrollo. El día 3 de enero del 2023, a través de Twitter oficial de la desarrolladora, anunciaron que la beta abierta de Android había comenzado y que estarían atentos al feedback de la comunidad para posteriormente lanzarlo de forma global. De hecho, aquí tienen el tuit oficial de la desarrolladora, donde mencionan que había unos errores en esa beta de Android y bla 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 bla. Posteriormente, el día 13 de enero del 2023, anunciarían otra beta abierta de Android que solamente estaría disponible en Rusia. Y ojito aquí, que según la misma desarrolladora, esto sería con el motivo de, entre comillas, probar los servidores para el lanzamiento completo de CarX Street. Esto no es una mala traducción, de hecho en el tuit original, que está en inglés, dice Full Launch. Esto quiere decir que el lanzamiento que tenemos ahora mismo es realmente el lanzamiento global del juego. No lo digo tú, ni tampoco lo digo yo, simplemente lo dice la misma desarrolladora en más de una ocasión. De hecho, hace muy poquito, el 27 de enero del 2023, volvieron a mencionar de que el juego sería lanzado de forma global en los próximos días. Evidentemente, el lanzamiento global no fue como ellos esperaban, teniendo un montón de problemáticas a lo largo de su lanzamiento, por lo cual tuvieron que decir que este lanzamiento global no era más que una beta. Lo siento, mis queridos panas, pero el tío Thrasher los ha pillado, aunque tampoco era muy difícil. A pesar de que todo esto habla un poquito mal de la desarrolladora del juego, eso no quita que CarX Street tenga un potencial increíble y que pueda convertirse en uno de los mejores juegos de carrera que existan en móviles. Aunque a mi parecer, solamente será para iOS. ¿Y por qué digo esto? ¿Acaso yo soy un hater? Pues no, esto es debido a que ya se ha demostrado lo fácil que es hackear el juego y obtener tanto las monedas como los viajes rápidos y todos los autos de una forma súper sencilla. Y esto ya se había demostrado anteriormente con los juegos que había lanzado la misma empresa, por lo que tampoco es que tenga mucha esperanza de que aquí sea la diferencia, aunque hoy, ojalá que llegue a pasar. Esto evidentemente es mucho más difícil que pase en iOS, por lo que si tienes un iOS, esta será una de las mejores experiencias que tendrás en carreras ahora mismo. Sin embargo, para Android, pues no. Aunque ojito, una vez mejoren todas las mecánicas, los gráficos y la optimización, sí me parece que puede convertirse en uno de los mejores juegos de carrera si es que lo juegas solo. Ya que no solamente es un juego multijugador, es un juego con un mapa relativamente grande a comparación de jugar siempre las mismas pistas como todos los juegos de carreras. Tendrás la libertad de conducir en un mundo abierto, ir a gasolineras, personalizar al máximo tu auto y si quieres hasta echar unas carreritas. La magia del juego está ahí, pero habrá que esperar a su lanzamiento global real en este caso, el de verdad. Y bueno gente, en conclusión, CarX Street es un juego con un buen potencial, sin embargo dudo que a nivel multijugador se llegue a aprovechar en Android, siendo la versión de iOS muy superior en todos los aspectos posibles. Mi recomendación personal es que si tienes un Android, pues esperes, ya que la versión actual deja mucho que desear y no se puede hacer prácticamente nada a gusto. Le mando un gran saludo a los miembros del canal, saludos para José9931, a Alex del canal secundario, a Ezio San, Pablo Comba, Gabriel Núñez, de Orios TV, Don Cara, de Garilex 2.0, a Toby445, Diego Díaz, Dark Dragon y también saludos al nuevo miembro del canal, Matías López. Muchísimas gracias por apoyar al tío Thrasher y nos vemos hasta la siguiente.